Emmanuel Hidalgo Bonilla denunció este viernes que agentes de la Dirección de Control de Drogas penetraron a su vivienda y le colocaron sustancias controladas. De que la DGCD me allana a las 6 de la mañana a mi casa y van sin picar y me rompen y me ponen 150 gramos. ¿Dónde fue eso? Perico, en la Altagracia, por ahí, porque usted es donde está la escuela Porfirio Jerez. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que ellos me revisan la cama y cuando me revisan la cama no me hallan nada abajo de la cama, y cuando me meten para el baño, que vienen de allá para acá, es que ponen la droga y es que yo la veo la droga. Y se tiraron sin picar y sin una orden de un juez también. Me pusieron 150 gramos ellos. O sea, que esto no es justicia, que vayan a todos los puntos, que ellos saben que todos los puntos pagan 150 mil por cada punto. 150 mil por cada punto, y con nosotros están abusando. ¿Y quién lo cobra? Ellos saben que no lo cobran. 150 mil por cada punto. O sea, que un mes son 4 semanas, se están llevando 600 mil pesos por cada punto. Imagínate en global cuánto se están llevando. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.